saquen la vueltita, botar, respirar, mantenemos, botamos por la boquita. Buenos días, queridos alumnos. Buenos días, querida señorita. Reparto los que... Déjame esta brocha que la voy a ocupar yo. Las brochas grandes las voy a ocupar ahora yo, ¿ya? Esa también. Bueno, ya, te la presto. ¿Me dejan una espátula a mí también? ¿Ya? Ahí hay otra, ya. Esta mezcla. Ya. ¿Alguien le falta hoja a usted? ¿Le falta hoja? ¿Y por qué no tiene hoja? ¿No se va a hacer tan supuesto entonces? ¿Y qué pasó? Vamos a repasar los procedimientos que tenemos para hacer una pintura. ¿Se dibuja? ¿Se pinta directa? Exactamente. Lo primero que se pinta es lo que está más lejos, lo que está más alejado, ¿no es cierto?, de nuestra posición. En este caso sería el cielo. ¿Los cielos son parejos? No. No, ¿no es cierto? Ya. Mirad acá, cielos. Cielos. ¿Ya? Vamos a pintar cielos en fuga. ¿Qué significa fuga? Como que se van, ¿cierto? Como si hay una pequeña ventolera. ¿Mucha pintura o poca pintura? Poca. ¿Más agua aquí? Pintura. Muy bien. Vamos, trabajando conmigo. Cuando tengo una superficie chiquita para pintar, ¿uso esta brocha? No. ¿Cierto que no? Usamos pinceles más angostitos. No tanto paseo con el pincel sobre la hoja. Acuérdense que no están sobre una tabla. No más pintura. ¿Con la que tienes moja tu, la brocha? Más abajo. Más acá. No tanto paseo. ¿Qué pasa? Cuando mi mamá me compraba témpera, mi mamá me compraba hojitas de blog y yo empecé sola a pintar. Me empezó a gustarme. Hacer paisajes, mover la mano así, pintar, pintar con pinceles, todo eso me gusta. Me divierto. Me gusta la pintura, pero no mucho porque quiero hacer otra cosa cuando grande. Veterinaria. Que me entretienen más los animales que la pintura, pero igual pinto los fines de semana. Abierto, sí. Este movimiento la muñeca. Está con poca pintura. La expandes hacia el otro lado. ¿Eh? No importa porque aquí vamos a hacer después un cerro, una roquita bonita. Nada es imposible en esta vida. Es que lo tiene todo listo, dejamos secar. Ya, dejemos secar. Voy a decirle a la manita para que se seque más rápido. Esa fila, muéstremelo, por favor. Precioso, muy lindo. A ver ustedes acá, muéstrenme, por favor. Muy lindo. ¿Quién se acuerda cómo se hace el color café? Yo me acuerdo tres colores primarios. ¡Bien! Rojo, amarillo y azul. Muy bien. Ya. En el mezclador, una pinta de cada color primario. Más tirado a verde. Gracias. ¿A quién le salió más tirado a morado? A mí. Ya. ¿A quién le salió más tirado? ¿A qué otro color puede ser? Negro. A negro. Le echaste muchos colores, entonces. Voy al tiro. ¿Ya la ustedes saben hacer montañitas? En vez de una, podemos hacer varias más, ¿ya? Miremos acá. Manipulamos el pincel con la muñeca, ¿no es cierto?, para ir dándole luces y sombras también a nuestras montañas.
Cada uno hace sus propias montañas. No levante tanto el pincel. Eso es todo, mira. Mira qué lindo. ¿Cuál es la base de la montaña? Muéstrenme. Bien, Anaís. Eso, muy bien, Daniela. Muéstrame la base de la montaña. Miren acá, chiquitos. Gracias por escuchar. Como arbustos. Bastante pintura. El pincel lo abren hacia abajo para que quede abierto. Simulando tronquitos. Algunos tronquitos se ven más que otros, así que no importa. Señorita. Linda, te señorita. Reflejos en el agua. Como que es un lago tranquilo. Simulando como que llegue el agua hasta por ahí. Levante su trabajo para ver dónde vamos. Axel, no tan arriba. Muy bien. Señorita. Vamos a la parte de abajo. Me gusta pintar con témpera y pintar con lápiz de colores. O sea, me parece un pasatiempo entretenido y aparte aprendo. O sea, más que es como que estoy reflejando como mis sueños pintando. Que como yo pinto aquí, es como yo quiero que sea el mundo. Limpio, que no haya vicio. Muy bien. Muy lindo. Por ética, a un alumno, a un niño, no se le puede decir jamás que algo está malo. Todo lo contrario, siempre que está bien. Uno tiene que ir sugiriendo, corrigiendo, ayudando, mostrando. Que los niños tomen el gustito con la pintura, fabuloso. Después solito ellos se largan. Igual en este curso tengo un alumno, pero fabuloso. El más desordenado es el mejor en dibujo. Tengo una excelente directiva. Conversamos de la vida de los niños. Por ejemplo, esta misma sala, que está llena de cosas de arte. Yo les doy un tiempo a ellos. Vayan, miren, lean los nombres de los niños y también imprégnense y también sorpréndanse de las cosas lindas que ellos pueden hacer. Y trato de no hablarle. Así, en general, cuando están todos cosas negativas, trato de no decirle. Trato de decirle cosas buenas que ellos hacen. Ustedes, cuando los niños sean grandes, jamás van a poder pedirle que les cuenten cosas si ustedes no se han acercado, si no los han tocado, si no los han abrazado, si no les han hecho una caricia, si no los han acogido. Después no esperen que sus hijos les cuenten cosas. Si no son de chiquititos acogidos. Hay unos muy, muy pobres que hay que darles todo. Ellos son los llamados familias puente, que prácticamente no tienen ni para comer. Entonces, la municipalidad les da un subsidio. Me parece que les dan mercadería. Si les falta techo, también les ayudan para hacer su casa. Hay mucho alcoholismo también. ¿Y para qué hablar de la droga? Mucha droga, mucha, mucha. De un tiempo a esta parte, pero es impresionante. Hay un cambio en los alumnos. Nosotros, los profes, estamos más rabiosos. Estamos más encima que antes. Antes uno se paraba delante y los alumnos eran más tranquilos, más respetuosos, más callados. Ahora no, ellos quieren hablar, exponer. Buscan mucho el requerimiento del profesor. Todo el día ellos quieren estar ahí, señorita, yo quiero. Yo busco, míreme, escúcheme, todo el día, todo el día. Entonces, cuesta mantener las instancias para eso. Me cansa el alumno contestador.
Me cansa el alumno flojo. Me cansa el alumno distraído. Porque uno quiere entregar, hablar, comunicar. Que los niños estén haciendo cosas. De repente uno se pregunta, chuta, ¿en qué estoy fallando? Si un niño se me está poniendo así lánguido, dormido, ¿en qué estoy fallando? No estoy haciendo bien las cosas. Ahí tú piensas, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Le llamo la atención. ¡Ey! Pone más atención. Pero también ese niño tiene déficit atencional. Y eso te influye para el resto de la clase. Me siento más enojona. Con mucha menos paciencia. Pero igual me gusta ser profe. Me gusta el contacto con la gente. Los niños son vitales. Nos dan mucha energía. Si no fuera así, a lo mejor sería, no sé, una vieja yuñuca, roñosa, tira en la cama. Los niños a uno le dan energía y también se la quitan. Pero más dan que quitan, ¿ah? ¿Eh? Antes de 20, más de 20 años atrás, uno tenía cursos de 40 o 45 niños y en que tenían problemas dos o tres. Pero ahora yo tengo un curso de 30, 32 alumnos y hay 7, 8, 9, 10 con problemas. Entonces, y eso se ha ido abuseando a través del tiempo. Cada vez en este sector de población se presentan niños con más problemas. Y esos como problemas de aprendizaje lento son los que se nos van quedando. Se ponen conductas que no son las atípicas, digamos. No vamos a decir que no normales, porque total ahora todo es normal. Pero más atípicas y que cuesta más esfuerzo. Yo como profesor, por lo menos lo que le pido al papá, que por lo menos haya una revisión de cuadernos. Cuando el alumno llegue a su casa, ¿qué te enseñaron hoy día? Ah, matemáticas. Vimos tal cosa, fracción, pero por lo menos que el apoderado y a todos colocar una firmita aquí, cosa que el profesor sepa que yo estoy al tanto de lo que él está enseñando. Ese es un respaldo para mí, pero eso ahora no está. Detrás de cada niño con problemas hay un problema terrible familiar. Que la mamá se fue, que el papá se fue, que vive con la abuelita, que un tiempo vive con la tía, que los papás están presos. Entonces, de cada niño con problemas es una tragedia de toda la familia. Cambió la sociedad. A 11 de la mañana cambió la sociedad. Pasó a transformarse en los problemas psicológicos, problemas de droga, alcoholismo, prostitución, etcétera, etcétera. ¿Y quién estaba preparado para eso? Nadie. Los profesores no estábamos preparados para afrontar todos estos problemas que llegaron de la noche a la noche. Menos la familia. Ahí están. La familia en estos momentos ahora mismo está desintegrada. Mientras la familia no se une, como era antiguamente, esto nos va a seguir mal. Nosotros necesitamos como profesores que la familia nos ayude. Y agregando a eso, está, de cierta manera, lo que hablamos mis colegas,
conducta. Hay alumnos con serios problemas conductuales aquí en el colegio. Es un alumno tuyo, entonces tiene una dificultad que lamentablemente no la tiene el resto. Ahora digo, ¿el resto qué ocurre? Se provoca un ambiente tenso con un alumno así, que corre por la sala, que interrumpe, que grita, que lanza. Todo eso durante la sala. Tú lo recibes, yo lo recibí el año pasado, en quinto año. No tenía un historial. No se había hecho cargo de nadie. Antes nosotros enseñábamos a los niños, los abuelos, los padres, los hijos. Hoy día nosotros tenemos apoderados que son hasta vecinos, tíos, qué sé yo, los tíos cambian, a cada rato cambian los tíos aquí. Entonces también eso influye en que no hay una persona responsable, estable. Es raro porque, o sea, los papás son los primeros que llegan a la escuela buscando matrícula. Es el primero que se acerca, pero sin duda deja o instala al estudiante acá y desaparece. Hay un alejamiento del apoderado desde que nosotros estamos en jornada completa. Los apoderados como que nos dejaron la responsabilidad. Ahí están los niños desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, 4 y media. Y cosas que eran responsabilidad de ellos, netamente, hoy día tenemos que tomarlas nosotros. Totalmente de acuerdo. O sea, nosotros ya llevamos 10 años de jornada completa y yo pienso que debiéramos ya tener un cambio. Un cambio en lo que positivo de un acercamiento de la familia a la escuela. Pero todavía no se produce ese cambio. O sea, yo pienso que todavía somos optimistas. Esperamos que se produzca ese cambio. El apoderado llega acá y lo primero que dice es que no hay lo que hacer, señorita. ¿Qué hago si ya no hay lo que hacer? No me hace caso. Y uno piensa, es la mamá. Si no le hace caso a la mamá, ¿qué hacemos nosotros? Ya hemos decidido de alguna manera mandar a las mamás a especialistas, psicólogos. Buscar alguna red ahí que nos reciba. Ya tenemos un niño que es atendido y se sugiere que sea atendida la madre. Y la madre va a empezar a ser atendida. Cuesta, o sea, no digo que sea fácil y que la mamá tranquilamente diga sí, en realidad yo no. Cuesta mucho asumir. Pero de tantos casos logramos que al menos uno o dos asuman de que sí están fallando y eso está perjudicando a un chico. A ver cómo era el sol. Vamos, y... otra vez. Sol, mi, sol, sol. Se quedan ahí, vamos, otra vez. Sol.